El municipio de Roda es el municipio con mayor incidencia, como hemos planteado, y esto se inicia a partir de, está caracterizado por, a partir de controles de foco que tenía centrado en el casco urbano, que ya acumulaba 8 controles de foco, y se pudo realizar, con todo el análisis epidemiológico previamente, estudios poblacionales con PCR, que ahí se abordó en la población con un total más de 1.000 PCR realizados en el municipio, y es lo que ha provocado, es decir, y detectó el número de casos asintomáticos que se encontraban en el territorio. Además, la atención con 2.400 test de antígeno realizados, de ellos fueron un total 48 positivos, y que fue modificándose la atención en el municipio y tomar conducta como estar en un momento de una alta transmisibilidad, de un momento complejo para el municipio, donde se ha reorganizado toda la actividad y poder nosotros estar declarándolo como cuarentena el casco urbano de Rodas, tanto Consejo Popular Rodas 1 y abordando el Consejo Popular Rodas 2. Rodas reportó hoy 55 casos positivos a la COVID-19 de los 99 que presentó la provincia. Reportando 149 casos confirmados en los últimos 15 días, una tasa de incidencia de 440,9 por cada 100.000 habitantes, una alta incidencia con una identificación de alto riesgo para la transmisión en el municipio de Rodas. La presencia de la cepa sudafricana en este municipio deviene en gran medida al aumento de casos contagiados, así como las indisciplinas de la población. La variante sudafricana te provoca un incremento del número de casos, hay una alta transmisibilidad y una rápida transmisión. Entonces, por lo tanto, se ha visto un incremento de los casos a nivel de los contactos de primer orden, más así los contactos intradomiciliarios. Por eso es que ha sido el incremento que, como explicaba anteriormente, el incremento de los niños, de las gestantes, es decir, que eso ha provocado que anteriormente el comportamiento, cuando teníamos la variante solamente de la de origen, la de Wuhan, era diferente. Esto tenía predilección, es decir, para los grupos más vulnerables, teníamos una menor incidencia en los niños, se veía en el momento de la transmisión era menor, los casos eran más sintomáticos, en este momento son más asintomáticos los reportados, hay casos asintomáticos, más un 70% de los reportados son clasificados, es decir, tienen esta condición, y la transmisión que tenemos actualmente en lo que es intradomiciliario. Un municipio de alto riesgo en el cual se necesita extremar las medidas higiénico-sanitarias intra y extradomiciliarias para evitar el contagio y consecuencias letales en la población. Marian Cueto Groero, Notisur.